Desde la Facultad de Estudios a Distancia, el programa de alta gerencia se complace en presentarles hoy al doctor Julián Espinosa, un bogotano de 33 años, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, experto en temas ambientales y preocupado por las problemáticas desarrolladas con el deporte. Para la especialización en alta gerencia es muy importante contar con personalidades como el doctor Espinosa para que nos cuente sobre los temas de coyuntura nacional, orientados ahora más que todo a nuestros temas de autoevaluación curricular y el mejoramiento de nuestro programa académico. Quiero empezar por preguntarle, bueno, primero que todo, buenas tardes, doctor Julián. Doctor Santiago, mil gracias por la invitación. Muy bonitas las instalaciones de la Universidad Militar. Tengo entendido que recientemente inauguradas, ¿no? Sí, señor. Claro, bueno, para nosotros es un placer disfrutarlas ahora y más ahora, pues teniendo la posibilidad de estos medios virtuales para acercarnos a nuestra comunidad estudiantil, la cual será transmitida en nuestras aulas virtuales, por los medios de streaming y en las diferentes modalidades que tenemos de transmisión para los estudiantes. Pero doctor Julián, aprovechando pues que usted está con nosotros el día de hoy, cuéntenos informalmente sobre, digamos, sus ideas, su visión sobre la ciudad. Empecemos por el tema de los deportistas. ¿Cómo ve usted la calidad de ellos? El tema del deporte en Colombia, en Bogotá, es un tema bastante preocupante, principalmente porque se apoya muchísimo a un grupo muy cerrado de deportistas y no se hacen políticas integrales para la masificación del deporte en la ciudad. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, donde municipios como el que estamos hoy, acá en Cajicá, desarrollan sus actividades económicas en la ciudad. De tal forma que el deporte tiene que llegar a un gran grupo de ciudadanos y no solamente a un grupo cerrado, que es lo que pasa hoy, ¿sí? La unidad deportiva del Salitre, que es la que queda ubicada en la avenida 68 con calle 63, es donde se desarrollan principalmente todo el desarrollo deportivo de la ciudad. En ese centro deportivo tiene que desplazarse toda la ciudadanía para llegar a practicar deporte, de tal forma que las personas que practican deporte y que viven al sur o al norte de la ciudad, en los extremos, tienen muchas dificultades para acceder al deporte. Nosotros queremos promover que se descentralice esa unidad deportiva del Salitre para que más jóvenes y jovencitas accedan a práctica deportiva en el marco de lugares cercanos a sus hogares, ¿sí? Lo cual pues acercaría muchísimo el deporte a la juventud y lograría también descentralizar un poco esas prácticas deportivas, haciéndolas mucho más demócratas y mucho más cercanas a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Eso me lleva directamente a la siguiente pregunta. A nosotros los bogotanos nos preocupa pues ver esta polución, y más que todo estas chimeneas ambulantes bombeando monóxido de carbono en nuestras ciudades, es decir, el sector del transporte público, el espacio para practicar deporte, pero también la calidad del aire. Yo leía las estadísticas del Seguro Social y una de las causas de muerte de los colombianos son hoy en día las enfermedades respiratorias. Y si a eso le agregamos pues la necesidad de practicar un deporte de calidad, ¿usted cómo ve esa posibilidad que se nos enfrenta? Bueno, el tema del aire es un tema muy complicado, principalmente porque siguen existiendo vehículos que emitan monóxido de carbono, que emitan gases contaminantes, y esos vehículos usualmente, pues si bien hay una acción policial, pues no necesariamente están cumpliendo cierta normatividad. Yo creo que para los temas ambientales en Bogotá hay que hacer más parques, ¿sí? Hay que hacer más pulmones. Usted va a barrios como El Paraíso, en Ciudad Bolívar, que queda arriba del Hospital Meisen, y usted encuentra que las canteras donde hubo explotación minera hoy están desocupadas. Y son canteras que ya perdieron su licencia ambiental, que ya perdieron la posibilidad de ir a ejecutar minería en la ciudad y que hoy deberían ser convertidas en grandes parques metropolitanos. Si usted ve, los parques metropolitanos grandes están ubicados en el centro de la ciudad. Por los lados de la localidad de Teusaquillo se encuentra el Parque Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos se encuentra el Parque de los Novios y toda esa zona arborizada que genera un pulmón, pero al sur de la ciudad, exceptuando el Parque El Tunal, no hay grandes pulmones de aire. Entonces, hacer en ese sitio donde antes se hacía minería ilegal, hacer en ese sitio
parques metropolitanos sería una solución importante para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Y así como acabar ese cuento de los años 70 de la política pública que decía el que contamina paga, no es el que contamina paga, es no contamine, porque si el que contamina paga, entonces los más ricos del mundo pueden contaminar todo el mundo y acabar con la biodiversidad, y eso realmente genera un detrimento en el medio ambiente muy grande. Bueno, doctor Julián, usted ya estuvo aquí en nuestro campus Cajicá, donde usted pues, está viendo la infraestructura deportiva que vamos a montar muy próximamente y de la que ya contamos, bueno, la calidad del aire, etcétera. Bueno, el campo es muy importante. Aquí en el campus tenemos pues una calidad de vida, digamos, única para los estudiantes, pero la pregunta que nos surge a partir de la comunidad estudiantil y la que uno encuentra es qué posibilidades ve usted para crear el esquema de, no sé, de subsidios, de becas, de facilidades para deportistas seleccionados universitarios en las universidades públicas. Pues el deporte universitario se desarrolla muchísimo en los países industrializados. Si usted va a un país como Estados Unidos, encuentra que el deporte de rendimiento se desarrolla a nivel universitario. Y se desarrolla a nivel universitario porque las universidades tienen la posibilidad de generar una gran infraestructura que facilite a sus estudiantes la práctica deportiva. Entonces, ese es un tema súper importante. Es un tema muy importante que se tiene que desarrollar más allá de lo que hoy se conoce como Ascundeportes, que es la realización de torneos universitarios, y hay que vincularlo muchísimo con la educación superior. En la medida en que uno vincula el deporte con la educación superior, le da al deportista posibilidades de educación y le da al deportista posibilidades de moverse en un medio que le facilita crecer en diferentes espacios, tanto el espacio deportivo como el espacio académico. Ese es un tema muy, muy clave, que si logramos buscar becas universitarias para deportistas de rendimiento, generamos también muchas posibilidades sociales para estos deportistas que han emergido. Si tú viste, Santiago, hace poco pues, los Juegos Panamericanos, tuvimos muy buenos resultados en los Juegos Panamericanos y Colombia ha venido emergiendo como potencia deportiva, pero ese emerger como potencia deportiva hay que convertirlo en que Colombia sea una potencia social. Una Colombia que tenga buenos deportistas, que sean buenos seres humanos y que sean socialmente aptos para nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, doctor Julián. Para la especialización en alta gerencia, todos los temas que tengan relación con la sustentabilidad ambiental, con la gestión de operaciones, con la responsabilidad social empresarial y la gestión del conocimiento, son los temas que realmente dan el plus a la especialización, la diferenciación. ¿Cómo podríamos incorporar este tipo de lectivas, digamos, para los estudiantes, para poderlos vincular a estas dinámicas sociales y desde este punto de vista las deportivas? No, yo pensaría que las materias selectivas deberían ser muy prácticas, ¿no? Deberían ser orientadas hacia muchas de las problemáticas sociales en las cuales la alta gerencia viene a dar respuesta a los diferentes escenarios. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de Bogotá es la movilidad. La movilidad en Bogotá es un tema caótico principalmente porque acá no se cumplen los planes de desarrollo que se plantean. Si usted mira el sistema Transmilenio, que era un sistema que tenía que implementarse en 7 años, lleva ya hoy 16 años y no ha habido una implementación total del sistema, lo que hace que el sistema colapse. Entonces, es clave, digamos, que las personas que vean electivas en la especialización de alta gerencia empiecen a vincularse con todas esas problemáticas sociales, con el tema de la movilidad en Bogotá, con el tema de la educación en Bogotá, con el tema del deporte en la ciudad, con los temas ambientales, que son temas que generan una sostenibilidad de la urbe, ¿sí? Y para los cuales el egresado de la especialización tiene que estar a la vanguardia de ellos, ¿sí? Un egresado que sea capaz de leer las coyunturas sociales y políticas de nuestra ciudad y nuestro país, es un egresado que sale con competitividad hacia un mercado que lo necesita. Doctor Julián, una última pregunta está orientada hacia nuestra línea de investigación. Nosotros tenemos una línea de investigación que se llama Mercadeo Cuántico. Es la línea de investigación orientada a vincular los temas gerenciales con la complejidad. La complejidad desde el punto de vista de la transdisciplinaridad. O sea, ¿cómo creería usted como profesional que está tan conectado con el mundo empresarial y el mundo, bueno, las dinámicas presentes
y singulares en la vida social. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma de vincular al egresado, al recién egresado, de hecho al estudiante, con una línea de investigación orientada a ser multidisciplinario, a combinar profesionales de diferentes áreas? Porque nuestra especialización pues recibe médicos, abogados, militares, etcétera, ¿sí? Y a veces, digamos, el reto para uno como coordinador de una especialización es ponerlos a trabajar juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos diría para nuestra comunidad académica este reto que se presenta para ejecutar la línea de investigación? Yo creo que las investigaciones necesariamente tienen que ser transdisciplinares, ¿sí? Una línea de investigación ocasionalmente en las universidades y en el medio académico están orientadas desde formaciones disciplinares afines. Entonces usted encuentra líneas de investigación en los temas sociales, líneas de investigación en los temas de ingeniería, líneas de investigación en varios temas, en los temas de administración, que no permiten que haya una transdisciplinariedad real, ¿sí? Las investigaciones deben salir de lo académico, las investigaciones deben ser prácticas, las investigaciones deben estar orientadas a dar soluciones reales a las problemáticas sociales, ambientales, políticas, urbanísticas de la ciudad, y eso haría que la investigación no solo se quede en un papel, que es lo que sucede en muchas ocasiones con las investigaciones académicas, sino que salga a dar respuestas reales a las problemáticas diarias. En la medida en que ustedes logren orientar esas investigaciones hacia problemáticas puntuales y lograr que esas problemáticas tengan respuestas de diferentes áreas, ¿sí? Desde las áreas sociales, desde las áreas de la ingeniería, desde las áreas militares, desde diferentes espacios, pues se logra una transdisciplinariedad que en definitiva da buenas respuestas para una sociedad que las necesita. Bueno, también es importante involucrar en esto el tema de la virtualidad, es decir, la metodología de enseñanza nuestra, realmente el reto es incorporar todo lo que se puede hacer en un aula de clase con un profesor frente a frente, llevarlo a la virtualidad. Esto trae características pues nuevas, ¿cierto? La sincronicidad con el estudiante, la asincronicidad y la capacidad de aprender no solo profesor-estudiante, sino la necesidad de aprender estudiante-estudiante. Mi pregunta sería también orientada, ¿usted cómo ve esa perspectiva, digamos, educativa para un programa gerencial que necesite aprender ya no entre profesores y estudiantes, porque realmente los estudiantes a uno lo dejan botado? Yo reviso trabajos de grado de estudiantes que realmente exceden mis capacidades en todo sentido, y tengo que ser honesto, porque yo estoy metido en la metodología, estoy metido en la parte, digamos, académica, pero ellos tienen un conocimiento pues que desborda lo que yo he hecho por mi experiencia. Entonces, ¿cómo ve usted esa perspectiva, digamos, en la virtualidad para aprender ya entre ellos? Pues yo creo que hay que agarrarse de las redes sociales y de las tecnologías existentes frente a los temas TIC. O sea, en la medida en que uno sabe aprovechar las redes sociales para generar grupos de trabajo que se retroalimenten dentro de diferentes campos de conocimiento, pues usted está generando un espacio de participación entre sus estudiantes y no solamente docente-estudiante, que es lo que se genera en el marco de la educación virtual. Entonces, si se logra estar a la vanguardia, se logra estar a la vanguardia de las redes sociales, no solamente para el chisme como lo usan muchos, sino para aprovecharlo para la generación de conocimientos, para la generación de nuevos espacios de participación académicos, para la generación de nuevos retos sociales, para la creación de soluciones, pues ustedes están dando un paso enorme en la educación virtual. Un paso que los pone un escalón más arriba de lo que hoy es la virtualidad, que es muy bien lo que usted dice, doctor Santiago, y es una relación docente-estudiante y no una relación entre estudiantes que genera espacios de conocimiento. Okay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero aprovechar también para invitarlos al Seminario Internacional de Negocios el 4 de septiembre. Lo estaremos transmitiendo vía streaming por otros ponentes invitados desde el Aula Máxima de la Universidad Militar. Muchas gracias. Muchas gracias.